está a punto de suscribirse con Hospital Povisa para prestación sanitaria a parte da poboación da provincia de Pontevedra, da área sanitaria de Vigo. Un novo concepto que non coñecemos, coñecemos a través da prensa, o cal volve outra vez a darnos a idea do oscurantismo que hubo sempre sobre este concepto e o oscurantismo que siga vendo. Pero ademais nos chama a atención outras cousas sobre este concepto. Nos chama a atención que a Xunta renove un concepto con Povisa, unha empresa que non ten registradas as contas do ano 2012. Polo tanto, como sabemos que Povisa está cumprindo ese concepto, como sabemos que o dinheiro público que se lle entrega está utilizado para o que se debe ser utilizado, si as últimas contas entregadas por Povisa son as do ano 2011 e ademais con bastantes erros ou con bastantes contradiccións. Pero ademais, un dos argumentos que escribimos salas fundamentalmente para este novo concepto é o mantemento do emprego. E con este objetivo se renova o concepto por 3 anos. Pero, se o objetivo primordial é o mantemento do emprego, por que a Xunta non actúa, por que o Sergas non actúa ante os despedimentos e as reducións de xornadas continuadas que desde o ano 2010 está levando adiante Povisa? Agora, a última que despida 13 traballadores. 13 traballadores que traballan a tempo parcial de venres a domingo porque o personal de quirófano non se negou a reducirse a xornada. Personal de quirófano é personal de consultas. Ganaron a sentenza ao Tribunal Superior da Justiza de Galicia di que non se lles pode obrigar a estes traballadores a reducir a súa xornada. Como contrapartida, o viso que fai é reducirse a xornada do tempo traballado en quirófano e en consultas, despide a 13 traballadores no fin de semana para que estas persoas completen a súa xornada en fin de semana. É dicir, estamos falando do hospital galego con maior lista de espera cirúrxica e as Sergas asina un concerto por 10 anos autorizándolle a reducir o personal de quirófano. Polo tanto, si temos lista de espera quirófano e o Sergas asume que Povisa poda seguir reducindo plantilla en quirófano, se supón que a lista de espera vai ser maior, xa nos poden explicar a que tipos de acordos chegan con Povisa. Pero a outra parte da plantilla que se nega a reducir a súa xornada e que se vai a ver afectada ahora pola modificación sustancial das condicións de traballo é o personal de consulta, unha lista de espera que está oculta a poboación. O Sergas non quere dar a coñecer cal é a lista de espera de Povisa en probas e consultas, pero lle permite que reduzca a súa plantilla en consultas, en probas e quirófanos, xusto onde temos a lista de espera. En contra da decisión do Tribunal Superior de Justiza de Galiza. Un tribunal que xa se posicionou tamón en contra da reducción de xornada de 101 traballadores que aceptaron a reducción de xornada porque o que tiñan para escoller era ou aceptas a reducción ou senón o despido. Pero mire, vostedes renovan un concepto con unha empresa que amenazou primeiro con despedir os 1000 traballadores de pechar o hospital. Despois reduciu o cuadro de personal significativamente despedindo personal de limpeza para contratar personal por unha contrata moito máis barata a tempo parcial e por os 15 traballadores contratou 9. Reduciu a xornada a gran parte do personal asistencial de servizos. Impuso unha precariedade laboral que non se coñecía desde os anos 70. E todo isto basaba Povisa en recortes obligatorios pola inestabilidade laboral que creaba o Sergas por non dar resposta á continuidade do concerto. En este momento, que xa ten continuidade do concerto, que xa sabemos que vai cobrar 75.000 euros o ano para atender esa poboación, en que supón justifica a Xunta de Galicia seguir permitindo que Povisa cambie súas anchas, destrúa postos de traballo e deixe a calidade asistencial en Povisa a niveis dos anos 60. Se está convertindo nun hospital realmente precario coa colaboración da Xunta. E eu me pregunto, que ten Povisa que ten amarrada a Xunta desa maneira? Cale a chantaxe que Povisa lle pode facer o goberno galego para que trague o que está tragando neste hospital, para que lle consinta o que está consentindo, para que nos diga que vai a ser un hospital de libre elección, pero despois lle garanta 120.000 usuarios. De onde vai sacar os 120.000 usuarios? Les vai obligar a ir, nos
porque xa non sei que é o que van a facer. Por outra parte, por que a Xunta de Galicia se niega a exixir a Povisa que cumpra 10 horarios de sanidade? Por que non lle obrigan a Povisa a ter os mismos parámetros de calidade cos hospitais públicos? Por que obrigan a parte dunha poboación a estar sometida a un hospital privado? Por que consinten que dos 75 millóns de euros que se lle vai a pagar, máis de 2 millóns de euros se nos reparta entre o Consello de Administración e a Dirección de Povisa? ¿Por qué no se establece en ese concepto límites para el beneficio empresarial y para los salarios de los directivos de Povisa? ¿Por qué se consiente que se siga precarizando a los trabajadores? ¿Por qué se consiente que se les siga amenazando? Volvieron a perder a sentencia en el Tribunal Superior que intentaba rebaixar los salarios de los trabajadores un 40%. ¿Por qué Asunta tapa y ampara a Povisa ante ilegalidades que van una tras otra siendo dictaminadas por el Tribunal Superior de Galicia? Mire, Povisa tenía 104 días de espera en quirófano no año 2009. Hoy se tienen 180 días gracias a ustedes. En el año 2009, ahora se pasó de 104 días de espera a 180. Esa política que Asunta sigue con Povisa. Hay 5.335 pacientes esperando por una intervención de una población de 140.000 cartillas. No Chubi tienen 2.000 pacientes, menos de 2.000 pacientes, 1.700 pacientes más en lista de espera, pero tienen 300.000 personas más para atender. ¿Por qué tienen ustedes esta convivencia con el Hospital Povisa? Yo me imagino que si tiramos y seguimos tirando la manta, aquí un día aparecerá o caso Oca, o caso Elefante, o el caso no sé qué, un caso de corrupción entre Asunta de Galicia y Povisa. Y ahora desde aquí reclamo que se investigue por qué se le consinte a Povisa, que se le consinte. ¿Por qué no se fiscalizan las contas de Povisa? ¿Por qué se le permite que no cumpla con trabajo que tenga encomendado por lo concepto, atenda los quirófanos que tenga que atender de esa población y acumule lista de espera? ¿Por qué si se le paga atención, Povisa acumula lista de espera constantemente y además se le paga aparte? ¿Cuántas veces cobra Povisa atención los pacientes que tenga que atender? Una por lo concepto, otra por la lista de espera que después tiene que cubrir, otra por exceso de actividades. ¿Cómo puede cobrar exceso de actividades si no fixa actividades? Tienen mucho que explicar el concepto de Povisa. Es una vergüenza y un robo a la población galera. Y además es un castigo para la población que está obligada a ser atendida en este hospital. Pedimos en esta iniciativa una, que ese concepto recolla obligación de fiscalizar las contas de Povisa. Que las contas se sean públicas, que el concepto se sea público, que se recogan medidas en contra de la precariedad laboral, que se recoja la obligación de Povisa de cumplir la ley general de sanidad y tener los mismos parámetros de calidad en los hospitales públicos, que no se le consinta tener procesos distintos que en la sanidad pública, como es o todo el procedimiento de atención o cáncer de mama. ¿Por qué las mujeres que van a Povisa ser atendidas de cáncer de mama tienen más dificultades para reconstrucción y tienen tratamientos distintos que las que van a Chubi? ¿Por qué están consentidos con esta Povisa? Deberían de aclararnos a nos y los trabajadores y trabajadoras de Povisa por qué ustedes amparan a Povisa, y deberían de decirle a los pacientes que tienen que ser atendidos en este hospital por qué tienen que seguir soportando esa lista de espera, por qué tienen que soportar no entrar en quirófano durante meses, porque eso supone de gastos laborales, de invalideces, de deterioro de su salud. ¿Por qué lo consienten? ¿Por qué lo consienten? Por favor, me encantaría que lo contestaran y que si de verdad no hay ningún tipo de sanción entre Asunta y Povisa, acepte esta proposición de ley y empecemos a fiscalizar a dónde va el dinero público que se le entrega al hospital.